Vale. Vale, en teoría, yo no sé por qué en Latinoamérica os salen tantísimos anuncios, porque otra gente que no está en Latinoamérica no le salen tantísimos anuncios, tío. He probado a hacer una cosa. A ver si con esto se soluciona más o menos. Pero he hecho una configuración extra. Si sale bien, pues enhorabuena. Has salvado a tus hermanos latinos del abuso constante de esta gente. Vamos a ver. Pues sí, en general me parece hiperabusivo, tío. No lo veo normal. Pino no me gusta, quiero solo robles. Ya, pero vamos a probar. En la siguiente media hora. En la siguiente media hora quiero saber cuándo te sale un anuncio. Yo llevo luchando con el tema de las configuraciones en esta plataforma más tiempo del que me gustaría. Porque encima son hiperobtusos, a decir verdad. Con lo cual... Tengo para hacer... Vale.
Hostia, claro, por el cambio este que hicieron en su momento, ¿no? De que ahora no se regula y el tema depende del país, también no se quedan los impuestos. ¿Ah, sí? Oye, oye, pues ya está. F5. Pues no, trucazo, pues. Vale, tengo muchas flechas ya. Make up your mind or make your way out. Esto por ahora lo voy a tener que vender. Sí, eso sí que lo sé. Eso sí que lo sé. Thank you.
Vale, 20 sale a 9. Hostia, claro, es que eso es una putada. Be careful out there. You wouldn't want to get hurt. No me sale rentable. I'll sell you food, but don't expect me to cook it for you. I'd go broke with more customers like you. Vale, vamos a bajar la infección. Cuando terminas pagando en España un juego de 3 dólares con impuestos, con los impuestos de tu país, es que pasa una cosa, y es que como se regula la economía del país, es muy raro, pero muy muy raro, comprar juegos tan baratos. Hombre, no. O sea, al menos en España, si quieres comprar cualquier cosa barata, tienes que hacerlo por alguna página que no le gusta demasiado a Steam. Ahora mismo está a 3 dólares. Pues te digo a cuánto está. Vale. Está a 2,79 euros. No, este es el Revolution. No. Vale, es el Revolution. Vale. Si yo fuese a comprarlo aquí en plan jiji jaja. Si yo le doy aquí, ¿qué pasa? A 2,79. No parece que se mueva. No, es que el Revolution a mí me suena que es un DLC.
Ok, descansa. Mi horario es desde por la mañana, ¿vale? Y luego en mi tarde, que son las... Ahora mismo nos llevamos 5 horas. Pues yo empiezo a tus 10 de la mañana. A tus 10 de la mañana vuelvo a empezar directo. Y te... Y estoy 3 horitas. Así que termino a tus 1. Pues entonces nos veremos bastante. Y espero haber solucionado un poquito la situación de los anuncios. Porque es que es verdad, es que no gano una mierda con ello. Yo de hecho el beneficio que gano es totalmente por el contenido que hago en YouTube. Ah, date. Descansa.